vuelo tan rápido? ¿Y dónde están todos los lugares famosos? No te apresures a mí. Primero, bienvenido a Fondo de Bikini. ¿Esta es una broma? ¡Es solo un pedazo de espuma de poliestireno! No por mucho tiempo. Primero, vamos a agregar arena real al fondo del mar. Vamos a mezclar un poco de arena con pegamento para hacer una textura más exagerada. ¡Bip, bip! ¡Abre paso, slime travieso! ¡Oye! Creo que se me olvidó mencionar una condición. Lo construiremos nosotros mismos. Suena como un programa de trabaja y viaja. ¡Cuenta conmigo! Increíble, pero necesitamos reemplazar tu pala con una mejor herramienta. Estoy de acuerdo. Entonces, nuestro fondo de bikini será... ¡de arcilla! ¡Que tiemblen mis quesos! ¡La casa de piña de Bob Esponja es la primera en la fila! Sí, usaremos una regla común para hacer pequeñas divisiones. ¡Su! Dime cuántas quieres. Yo las compro sin problema. No hay necesidad. Puedes vivir aquí sin pagar alquiler, si es que cabes, por supuesto. Eso sí. ¿Y no podrías haberlo hecho un poco más grande? ¿Qué te costaba? Ay, me hubiera gustado que lo mencionaras antes, pero... si tanto lo quieres... muy bien, cambié de opinión. Será mejor que lo haga perfecto. Algo sombreado lo hará parecer más realista. Mira esto. También puedes probar esto. Vamos a hacerlo. ¡Wow! Tienes razón. Chicos, funciona muy bien. Chicos, vamos a poner las ventanas juntas. Vamos a unir estas piezas de arcilla. Es mejor que usen herramientas de modelado de arcilla. Y aquí está el resultado final. ¡Sí! Yo no me quedé atrás e hice otra ventana. ¡Gran trabajo! ¡Parecen iluminadores! Bob Esponja trajo todo a su casa. Él también es un artesano. Chicos, parece que acabamos de hacer un gran descubrimiento. Vamos a adjuntar la puerta a la casa y ahora podemos invitar a la gente. ¿De qué estás hablando? ¡La casa no está lista! Vamos, Sammy. Toma, quema algo de energía. Sabes que no hay vapor en fondo de bikini, ¿verdad? Muy bien, nerd. Luego hay que adjuntarla a la casa para liberar burbujas de agua. Queridos Bottomites, bienvenidos a la famosa casa de piña. ¿Una piña sin las hojas? Debes estar bromeando, Sue. Ah, sí. De todos modos, primero debemos hacer crecer las hojas. Hacemos estas piezas en varias formas y en diferentes tamaños. Y luego les agregamos algunos tonos. ¡Pan comido! ¡Me voy a unir a ustedes! El artista slime nunca es una caja. ¡Dije que sin paisajismos! Entonces, ¿qué tal algunas decoraciones al aire libre? ¡Eso está mucho mejor! ¡Vamos a colocarlos! ¡Jardinería debajo del mar! ¡Qué vida! ¡Auch! ¡Oye! ¿Qué eres? ¿No tienes alguna idea? Muy bien, espera un poco y te daré una gran pista. Es posible que necesite cambiar mi atuendo. ¡Ajá! Hola, señor escultor de arcilla. ¿Para qué es esa barba? ¿Has visto escultores famosos? ¡En serio, todos tienen barbas! ¡Wow! Tal vez debería empezar a dejarme crecer la barba. No te molestes. Voy a hacer todos los trabajos de escultura por ti. Chicos, ¿reconocen esta casa ahora? ¿Quién vive aquí? ¡Es la casa de Calamardo! ¡Se asemeja a las estatuas gigantes de la Isla de Pascua! Sí, entonces el señor Tentáculos tiene un alma artística. Yo también. ¡Wash! ¡Excelente! Vamos a unir los ojos debajo de su gruesa ceja. Este diseño es totalmente increíble. ¡Servicio de puertas de arcilla! ¿Solo un segundo? La puerta está en su lugar. Hola, estoy trabajando en diseños de puertas marinas. Agreguemos un poco de textura de madera. Y el toque final. Vamos a adjuntar una manija de la puerta aquí. ¡Muy alto! ¿Tal vez ahí? ¡Ajá! ¡Chicos, se ve increíble! ¡Denos un like, por favor! Servicio de entrega a domicilio. Entregaremos esta casa directamente al destino. ¡Susie! ¡Noticias calientes! ¡Yo también me voy a mudar! Ah, ya veo. ¿Vas a vivir debajo de una piedra como Patricio Estrella? Ahora tu futura casa se ve demasiado simple. Déjame arreglarla. Y...
¡Tarán! Ahora todo lo que necesitamos es agregar algunas soluciones de diseñador. Como esta veleta para el clima. Una tormenta de agua está llegando en esa dirección. ¡Todo listo! Bueno, esta es la casa más minimalista que hemos hecho. Pero está bien. Señorita, ¿está lista para comprar una de estas propiedades? ¡Las tenemos todas! Casas de fruta, casas de piedra y viviendas dulces para un bajo presupuesto. No lo sé. Quiero vivir en un suburbio más verde. ¡Eso lo podemos hacer! ¡Mira este increíble prado! ¡Ah, eso está mucho mejor! Ahora estoy considerando mudarme a Fondo de Bikini. Vamos a conocer a mis nuevos vecinos. En realidad, los vamos a crear desde cero. ¡Esto se ve lindo y blando! ¡Susan! ¿Encontraste un reemplazo para mí? No, ¿cómo crees? Para nada es eso. Bueno. Es solo una medusa que vive en campos de medusas. Mira estos coloridos puntos en su panza. Cuidado. Te va a distraer con sus bonitas pecas y luego te va a reemplazar. Manténganse alejados de ellas, chicos. ¡Ay, ven! Son irresistibles. Sammy, ayúdame a hacer muchas medusas. Con gusto. Bien. ¡Susy, date prisa! Si no terminamos el campo pronto, estos corales seguirán viviendo en mí. No, no, no podemos dejar que eso suceda. Vayan, amigos, rápido. Muy bien, bienvenidos a los campos de medusas. Pop y pop. Aquí está el letrero para todos los recién llegados. Entonces nadie volverá a perderse. Es hora de expandir el territorio. Estamos esperando que lleguen más bottomites. ¿Sí? Ajá. Ay, lo siento. Chicos, ya se vendió todo. Tal vez en otro universo. ¿Deberíamos hacer más manualidades de Bob Esponja? Si están de acuerdo, entonces presionen me gusta. El siguiente paso es el sombreado. Vamos a hacerlo. ¡Un lienzo natural! ¡Por San Burundango me encantan los desafíos! ¡Vamos a ver! Oh, ¡Sammy! ¡Vamos! ¡Tienes mucho espacio ahí! ¡Soy un artista! ¡Sigo mi inspiración! De cualquier forma, hicimos un buen trabajo. Chicos, miren esto. Ahora lo colocaremos cerca de los campos de medusas. ¡Qué buena vista! ¡Susan! ¡Traje nuevos bottomites de bikini! ¡Mira! ¡Algas marinas! ¿Algas marinas? Pero no parecen... para nada. ¡Claro! Porque primero tienes que crearlas. Es obvio, ¿verdad? Está bien. Veamos. ¡Wash! Estuvo bien. Algo así debería servir. El toque final está sobre mí, entonces. Chicos, sigan así. ¿Quién hubiera pensado que el cultivo de algas era algo tan fácil? Resulta que ni siquiera necesitamos un mar real para eso. Aquí están tus nuevos vecinos. Por favor, no peleen. Muy bien, Di. Bikini. Algo está mal. ¿Eh? Todo parece estar bien. Interesante. Susy, olvidamos el salvavidas. ¿Por qué? ¿Quieres actuar como si te estuvieras ahogando? ¡No! ¡Me refiero al salvavidas! ¡Ah! Ya entendí. Sí, entonces necesitamos un poco de arcilla naranja. Ya preparé una forma de anillo. ¡Ve por tus pinturas! ¡Ya está! ¿Cómo deletreamos bikini? Al igual que Sammy, en letras bonitas e impecables. Espero que esto sea suficiente, Sammy. ¡Susy, deja de hacerme cosquillas! ¡Estoy levantando pesas! Sammy, pero ni siquiera te toqué. Tal vez fue... ¡Ah! ¡Quítalos! ¡Quítalos! ¡Sammy, corre hacia acá! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Listo! Chicos, a partir de ahora viven aquí. ¡Su, eres mi heroína! ¡Pensé que moriría por sus picos! ¿Sabes que estos erizos son inofensivos para los slimes, verdad? ¿Y me estás diciendo eso hasta ahora? ¿Y perderme de ese drama? De ninguna manera. Como sea, terminaremos la decoración. ¡Estoy en ello! Chicos, los veremos en Fondo de Bikini en un segundo.
chicos, hoy crearemos algunos anillos. Realmente me encantan las joyas, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperas? Aquí está todo lo que necesitas. Ay, no sé con qué empezar. ¿Tú tienes alguna idea? Me gustan los pandas. Ellos son tan lindos. Ay, te los voy a mostrar ahora. Mira, deberíamos hacer un anillo de estilo panda. ¡Oh, qué gran idea! Yo también amo los pandas, pero primero vamos a hacer la base del anillo. Y luego, para decorarlo, vamos a transformar el anillo en un lindo panda. ¡Uy! Entonces yo voy a hacer la referencia. Moldea el panda. Bueno, entonces, congélate. ¿Congelarme? Soy un slime activo, no puedo hacer eso. Pues casi termino con el anillo y estoy lista para decorarlo. ¿Qué? ¿Terminaste tan rápido? ¿Quieres probártelo? ¡Ay, no! No me gusta usar joyas sin terminar. Es de mal gusto. Para que nuestro anillo se vea más como un panda real, vamos a hacerle un lindo hocico. Vamos a hacer muchos anillos hoy. Pon ese aquí para no perder nada. Pues gracias, porque igual después tendremos que hornear todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer un anillo de rana. Va a ser divertido. ¿Puedes leer la mente? Ya preparé una masa verde. Vamos a hacerla o si no va a saltar. Nuestra ranita necesita solo dos grandes ojos verdes. También vamos a agregar una sonrisa. ¡Será tan alegre! ¡Justo como yo! ¡Puedo ser su feliz ídolo! Impresionante, pero supongo que dos anillos no son suficientes, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! ¿Tienes alguna idea en qué podemos convertir esto? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, claro! ¡Rosa! Podría haber adivinado eso. Creo que es una base perfecta para una cerdita. ¿Qué opinas? ¡No sé! ¡Estoy cocinando! ¿No puedes ver que estoy realmente ocupado? Está bien, ya veo. Pero ten cuidado de no dañar nada. Está bien, Sue. Aquí hay un ingrediente más para ti. ¿Entonces es una cerdita? ¿Tienes algo más? Sí, mira esto. ¡Ay, tengo que estudiarlo de cerca! Este anillo parece chocolate. Tal vez debería probarlo. ¡Ah, no! ¿Pero por qué no, Susan? ¿No sabes que la arcilla no es comestible? Mira, hice un anillo más. Este es mi regalo para ti, Susie. ¡Ay, gracias! Eres realmente útil hoy. Y también traje un plato más grande. Ahora, Sammy, vamos a hacer una serpiente. Está bien, pero ten cuidado. Yo me encargo de engancharla. Oye, ¿qué estás haciendo? Sé cómo acelerar todo. Lo atrapamos como un pez. Tengo una caña. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, aquí está! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No es justo, Susan! ¡Estoy bromeando! ¡Me tomó tanto tiempo hacer esta caña! ¡Ay, está bien, Sammy! ¡No estés enojado! ¡Sabemos que eres muy amable! ¡Está bien! ¡Puedes aprovecharte de mi amabilidad! ¡Aquí hice el anillo que querías! ¡Wow! ¡Es tan lindo! ¡Estamos obteniendo un buen conjunto de anillos para cualquier ocasión! ¡Pero no es suficiente! ¡Tenemos que hacer más! ¡Chicos, no vayan a ninguna parte! ¡Bienvenidos de nuevo, chicos! Estaba pensando en el día de San Valentín. ¡Uy! ¡Me gusta el día de San Valentín! ¡Le daría un centenar de likes! ¿Qué estás haciendo, Sue? ¡Uy! ¡Qué hermoso corazón! Veamos si se ve mejor que este. ¡Oye! ¡Ten cuidado, Sam! ¡No lo rompas! Creo que un círculo delgado no sostendrá este corazón. Vamos a hacerlo doble. No uses los anillos como ese con demasiada frecuencia. Pero este está quedando maravilloso. Ah, por cierto, te hice una tarjeta de San Valentín. Por este y tal vez por el próximo también. ¡Ay, Sam, me encanta! ¿Y sigues ayudándome con los anillos? Dos son mejor que uno, pero vamos a proceder. Tengo estas coloridas piezas de arcilla. Puedo hacer un buen diseño con ellas. ¡Ah, yo también quería participar! ¡Pero ahora mi cabeza está girando! Sigue balanceándote, tal vez así terminemos más rápido. Tengo algunos trucos bajo la manga. Ah, ¿significa que vas a preparar todos los elementos? ¡Exacto! ¡Cuenta conmigo! Tu tarea es ensamblarlos, sí. Y finalmente obtendremos un conjunto genial de anillos para cada día. Me acabo de dar cuenta de algo. Somos como el yin y el yang. Un equilibrio perfecto. Nos combinamos muy bien. Es como si estuviéramos destinados a ser socios en manualidades. Ese es un pensamiento muy profundo. Vamos a hacer un anillo así también. Sí, pero ¿por qué lo necesitas? Bueno, lo usaré cuando quiera sentir el equilibrio interno. Entonces necesitamos algo más. Tienes que asegurarlo con los grilletes.
Si no, ¿cómo vas a usarlo? ¿En la frente? Ah, buena idea. Lo voy a arreglar y lo voy a poner en tu frente. Ay, por favor. No me voy a poner nuestros anillos en la frente. ¡Nunca! ¡Oye, dije que no! ¡A un lado! ¡Ay, por favor! ¡Póntelo, póntelo! ¡Ay! ¡Finalmente escapé! ¡Ay, eres como un gato asustado! Pero no te preocupes, los anillos aún no están listos de todos modos. ¡Por supuesto que no lo están! Necesitamos hacer más para completar el set. Tengo una idea. ¡Oye! Simplicidad es la clave. Quiero hacer un mini arcoíris, como después de una mini lluvia. Bueno, ¿y qué te detiene? Puedes hacer lo que tú quieras. No, gracias por el apoyo, eres tan dulce. Espero que puedas agregar algo de magia a nuestros anillos. Pero primero, hagamos algunos más de ellos. Quédense con nosotros. Muy bien, Su. Pensé que probablemente deberíamos hacer un anillo especial. Su, ¿dónde estás? Quizás deberíamos hacer algún tipo de símbolo. ¿Qué te parece? Estoy bastante seguro de que sé de lo que estás hablando. Espera un segundo. Ay, no puedo esperar para ver cuál es su idea. Sammy, ¿dónde estás? Bueno, bueno. ¿Quién es la impaciente ahora? Elegí varios símbolos. ¿Cuál te gusta? Este. Gran elección. ¿A veces me sorprendes con tu velocidad? Ese soy yo. Por cierto, decidí limpiar y encontrar algo. ¿Qué encontraste? Ah, te voy a mostrar. Esto, ¿te quedan algunas de estas piezas? Ah, bueno, por supuesto. Eso es porque quería hacer otro anillo. Mira este. Ay, Su, ya terminamos tantos anillos de arcilla. ¿Quizás eso ya es suficiente? Sé paciente, Sammy. Quiero hacer solo algunos más. ¿Más? Me pregunto qué irán a hacer. Voy a asustar a Su ahora. Va a ser muy divertido. Te asustaré para que hagas todo lo que yo digo. Bueno, yo también puedo asustarte. Bueno, bueno, eso fue una broma. Vamos a hacer un anillo de serpientes. Son tan hermosos y elegantes, tal como yo. De la belleza y la gracia me encargo yo. ¿Te olvidaste de eso? Ay, ¿cómo pude, Sammy? Y ahora es el momento de hornear nuestros anillos. Sí, date prisa. ¿Pasamos tanto tiempo haciéndolos? Sin prisa. Nuestros anillos tienen que hornearse lo suficiente para que duren. ¿Lo suficiente, eh? ¿Cuánto es eso? Es el temporizador, ¿eh? Galletas. Digo, anillos. Tenemos que enfriarlos antes de que puedas usarlos. Ay, por favor. Ay, están muy calientes. Tenías razón. ¿Ves? Te lo dije. Pero nuestra serpiente se ve un poco pálida. Vamos a pintarla. Yo elegí este color. Sammy, ¿puedes esperar un poco más? ¿Yo? ¿Esperar mientras tú pintas? ¡Nunca! Pero en realidad, puedes hacer esto tú sola. Está bien, aquí voy. Entonces, ¿cómo vas por ahí? Quedó muy bien, solo falta un toque. Y sé lo que es. Tenemos que agregar un poco de laca a nuestros anillos, a todos. Sin embargo, es bastante agotador. ¿Quieres ayudar? Tienes una velocidad de Super Slime después de todo. No puedes hacer nada sin mí. Por supuesto que te voy a ayudar. O te llevará una eternidad. ¡Ay, por fin todo está terminado! ¿Verdad, Su? ¡Así es! ¡Impresionante! Podemos ver nuestro maravilloso conjunto de anillos en todo su esplendor.